Bueno, estamos con Zulina y con Rolando. Son dos personas de 36 años que tienen una historia muy, muy parecida. Ambos no han conocido a su padre. Ambos crecieron en la calle. Y a muy temprana edad se juntaron e hicieron una familia. Han cambiado la historia. Ellos dicen que no querían caer en lo mismo. Vamos a escuchar su testimonio. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Lo que he planteado en la introducción es cierto, ¿no? Ustedes son prácticamente dos historias muy similares. Ninguno de ustedes conoció a su padre. Ninguno de los dos. Vamos a empezar contigo, Zulina. Cuéntanos un poco cómo es tu historia. Porque ustedes ya llevan muchos años juntos, ¿verdad? Sí, es cierto. Mi mamá cuenta de que soy producto de una violación y que me dejó, ¿no?, desde muy niña, a los 6 años. Desde ahí entonces conozco el sufrimiento, el hambre, el abuso de la gente. Y así me conocí con mi esposo. Él también sufría. Él también no conoce a su papá. Y así pues nos juntamos y estamos hasta el día de hoy. Lo único que quiero en la vida, que le pido a usted, señor David, que ojalá que llegue a conocer a mi papá. Me contaba fuera de cámara que la ha pasado mal, ¿no? Sí, sí, la pasé muy mal. Imagínese usted vivir a los 6 años sola, es muy triste, o sea, porque yo era una niña. ¿Tú empezaste a vivir a los 6 años sola, sí, en la calle? Me dejó mi mamá, dice, con un familiar, pero ella me trató muy mal y tuve que irme a mi casa. ¿Te escapaste? Sí, me fui a la casa vacía, no había nadie, no había que comer. A veces he robado muchos vecinos. ¿Robabas para comer? Comida robaba, no robaba otra cosa. Sino comida. Me entraba a su cocina y me comía su comida que hacía. Y así sufrí bastante. No entendía a esa edad por qué mi mamá me había dejado, porque también era su hija, ¿no? Y ya, pues, eso es todo. Zulina, en el trayecto de tu vida, ¿cuál fue el momento más difícil que pasaste? Porque realmente cuando te ha tocado una vida difícil, cuando ¿no? Cuando la gente se abusaba de mí. Eso, no había quien decirle, no había... Yo estaba sola. No había quien te defienda. No. Porque crecí sin defensa, sola. ¿Dormías en las calles? No, en mi casa. Mi mamá tiene su casa, dormía ahí. Pero más triste era, bueno, comida. Pero a pesar de eso yo estudiaba con un cuaderno. Más iba al colegio, yo quería terminar, ser alguien en la vida. No, ¿con un cuaderno? Sí. Llegué hasta cuarto año de secundaria a estudiar. Después vino mi mamá, se enteró que yo ya salía con mi esposo. Lo que hizo es echarme a la calle. ¿Te botó? Sí, me echó a la calle, pero no la juzgo. Yo sé que hizo de repente... No entiendo. No entiendo. Pero a pesar de eso, estoy junto con mi mamá. La quiero. No soy quien para juzgar. Igual pido por mi papá también. Yo no sé por qué me dejó. Igual no lo juzgo. ¿Qué sabes de tu papá? Pues, encontré a mi familia, a mi abuela, a mis tíos. Pregunto dónde están y no me quieren decir. Dice que no saben. No saben dónde está. ¿Cómo se llama tu padre? Se llama, dice, Víctor Grimaldo Pérez Velázquez. Es de Coracora. ¿Coracora pertenece a dónde? Ayacucho. Mis tíos no me quieren decir. ¿Nunca viste una foto, nada de él? No. Último que fui hace poco, pasé por ahí para preguntar. Me dice que mi abuela ya murió. No, solo está mi tío ahí, no me quiere decir dónde. ¿Y tu padre no hay nada? No. Pero también sé que tiene una hermana que se llama Encarnación Pérez Velázquez, que vive aquí en Lima. No la conozco, tal vez ella me podría ella decir. Ella podría saber algo, está, ¿no? ¿Dónde está mi papá? Historia. ¿Y actualmente cuántos años tienes? Ahorita tengo 36 años. 36. 36 años. ¿Y tienes 3 hijos? Tengo 3 hijos maravillosos que los amo. Si alguna vez no tuve ese amor, ese cariño,
quise cambiar la vida. Ahora soy una madre muy amorosa con mis hijos. No lo puedo dejar ni un día. Y creo que mi gente allá sabe cómo soy. Los adoro, mis hijos. Y jamás yo le dejaría como me hicieron a mí. Rolando, tú también tienes una historia similar a la de tu esposa, ¿no? Como si el destino se hubiera confabulado para reunirlos a ustedes y con historias similares. Y de alguna forma, también porque me pareció curioso que ambos no conozcan a sus padres, ambos hayan crecido en la calle. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo, según que me cuenta mi mamá, que mi papá me abandonó ahí cuando ella estaba gestando. Y hasta ahorita yo no conozco a él. Me dijeron que de Puno, su nombre es Ismael Esteves Chambi. Bueno, quisiera conocerlo, ¿no? Y mis hijos también piden que conocer a su abuelo. Bueno, si habría una oportunidad de conocerlo, quisiera conocerlo. Rolando, ¿y de cómo terminas tú en las calles? En las calles no tanto, sino que he sufrido maltratos de parte de mi padrastro. Demasiado maltrato, casi una explotación. Y bueno, a los 15, 16 años, como un poco como que me rebelé. O sea, vivías en tu casa, pero tu padrastro era un condenado. Sí, era un condenado. Entonces, bueno, a los 16 años decidí salir de mi casa. Y terminé mis estudios, el quinto año de secundaria, ya con mis propios recursos y alquilando un cuarto. Y ya conviviendo con ella, porque a ella también su mamá le botó de su casa al enterarse que estaba saliendo conmigo. Entonces, ese momento fue donde que yo tomé responsabilidad. Dije, vamos a enfrentar la vida los dos desde cero. Y empezamos la vida entre los dos, ella y yo. Y dentro de eso tenemos tres hijos, que son maravillosos, los queremos mucho y no los hemos abandonado a pesar de muchas cosas que se nos presentaron en el camino. Seguimos adelante hasta hoy día, pero hoy día, bueno, la vida, la suerte nos tocó que caí un poco enfermo, producto del trabajo donde yo elaboraba, era una mina, y producto de los polvos que nosotros trabajábamos sin protección, bueno, mi pulmón está un poco deteriorado y los médicos me han dicho de que tenía que cambiar de trabajo, y ahora me siento un poco, de repente, atado de manos, atado de manos, y de repente necesito, ¿no?, decirle a alguien, contarle a alguien lo que me pasa, y eso sería de repente mi padre. Entonces tal vez me apoye moralmente. Cuando hablamos de explotación, ¿qué es lo que tu padrastro te hacía trabajar desde muy pequeño? Exactamente, ¿de qué hablamos? Me mandaba a hacer responsabilidades de mayores. Por decir, allá en un pueblo, Pausa, es Ayacucho, me mandaba a la chacra. En la chacra queda un sitio solitario y ahí tenía que regar la chacra, tenía que atender los animales a mis 9 años, 10 años, y solo, y de noche también solo. Entonces, así muchos trabajos me encargaba. Entonces yo era el que atendía a mis hermanos también, porque hasta tenía que lavar las ropas de mis hermanos, cocinar para ellos, el comer, todo eso. Pero bueno, eso me sirvió, y ahora para ser responsable con mis hijos, y no dejo de trabajar. De repente me acostumbraba al trabajo y ese producto de caí enfermo ahora por estar trabajando. ¿Tu nombre completo cuál es? Rolando Esteves Aybar. Esteves Aybar. Sí. ¿Y tú, Zulina, cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Zulina Pérez Guam. Zulina
Pérez Guamán. Los dos tienen 36 años. Sí. Son dos historias similares de búsqueda, ¿no? Que ambos buscan a sus padres, cada uno respectivamente. ¿Y tu mamá cómo fue contigo? Bueno, mi mamá le daba la razón a su esposo. Le daba la razón y no me defendía, me maltrataba delante de ella, todo, y no decía nada. Más, o sea, si yo desobedecía o algo, le contaba al marido y el marido, bueno, revolte. Entonces, también ha sido, creo yo, mala. No me apoyó. No te ha querido como hijo, no ha sido buena. Porque según ella me cuenta de que de los 3 añitos, 4 añitos, me dejó también y se fue con el marido. Y crecí con mis abuelos hasta los 7 años, 8 años. O sea, ambos han vivido una historia de abandono, ¿no? Sí. En general, pero ante todo se han levantado y se han puesto de pie y lógicamente han hecho una familia muy constituida y veo que se quieren mucho, que se consideran mucho y que están juntos en esto. Sí, estamos juntos luchando hasta hoy día. Porque a veces es difícil, ¿no? Sí, demasiado. Sí, es muy difícil. Peor todavía cuando te juntas muy niño. Uh-huh. Imagínate, con él vivo de los 16 años ya, estudiantes. No teníamos, cuando la primera vez que nos juntamos, no había ni una olla. Mis tazas eran de leche. Y en la tetera a veces hacía mi segundo o mi caldito. Pero nunca fui a su mamá a decirle, señora, ayúdame, me falta, o a mi mamá, decirles es que mami no tengo. Nunca hemos ido hasta el día de hoy, creo, nunca hemos ido. Hemos enfrentado y gracias a Dios, que le agradezco un montón, nos ha apoyado nunca, nos han abandonado, hemos salido los dos juntos de eso. Y si algún día encuentre a mi papá o a su papá de mi esposo, le pediríamos primeramente disculpas, porque de repente le vamos a incomodar, quizás ellos tengan familia, no sé si les comentará de nuestra existencia, nada más pedirles disculpas a ellos y conocerlos, nada más es lo que pedimos, conocerlos, después ya cada uno como siempre hemos estado, nada más eso. Es un buen testimonio, ¿no? De que no siempre el hecho de que la vida te maltrate significa de que uno tome un mal camino. Ambos tienen 36 años, ambos tuvieron una vida un poco complicada, llena de tropiezos, y ambos salieron adelante, ¿no? Y aquí están, con 3 hijos y con problemas, lógicamente, como todos tienen, pero de alguna manera han sabido batallar y han sabido darle un poco de curso diferente a todo esto. Así que yo voy a ver la forma de ayudarles cómo buscar a sus padres para que cada uno conozca a su papá y puedan cerrar esta página que creo que es la que está pendiente por muchos años y que para ustedes va a significar cerrar el libro, ¿no? Voltear la página y sabe Dios. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer. Ya, Martín, gracias por venir y gracias por creer en todo esto, que es una locura, pero no, ya sé que usted cumple y ahí estamos. Va a intentar a buscar. Sí. Muy bien. Martín, quisiera que se dé un abrazo así para cerrar mi video, porque un abrazo y un beso, porque si vienen juntos acá, uno tiene que cerrar ahí. Mucho y vamos a intentar a buscar a nuestros padres, ¿sí? Gracias.